saludamos a la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático para hablar sobre la reforma tributaria. Buenas tardes. Senadora Paloma Valencia del Centro Democrático, ¿nos escucha? Claro que sí, muy buenas tardes. Un saludo cariñoso para todo el equipo de la W, sigue la W y por supuesto para todos sus oyentes. Gracias, senadora. Empecemos de una vez. Usted ya pudo leer con detenimiento este proyecto que presentó el gobierno ayer y que busca 12 billones de recaudo. ¿Cómo le pareció? ¿Cuáles son sus reparos? ¿Qué es lo que va a impactar en los bolsillos de los colombianos? No, pues impacta de todas las maneras. Yo creo que aquí tenemos que entender que este es un gobierno que no ha tenido un manejo fiscal del que uno se pueda sentir tranquilo, porque ha habido mucho gasto burocrático, mucho gasto sobre, digamos, sectores que uno esperaría que fueran mejor invertidos. Ha desbaratado todos los negocios de Ecopetrol y uno se pregunta... Señal. Pero si necesitan plata, ¿por qué? Sí. 12 del mediodía, 46 minutos. Ya vamos a restablecer la comunicación con la senadora Paloma Valencia. Pues ella dice que impactará de todas maneras los bolsillos de los colombianos, pero vamos a saludar mientras tanto a la senadora Clara López del Pacto Histórico. Senadora, ¿qué responde a las críticas frente a esta reforma tributaria que fue radicada en el Congreso? Bueno, muy buenas tardes, un saludo muy especial. Se ve que por lo que va en vehículo a la senadora Paloma le está fallando el sonido. Mientras tanto yo plantearía lo siguiente: es que han confundido a la opinión pública con la denominación de reforma tributaria cuando se trata de una ley de financiamiento para completar recursos faltantes en el presupuesto nacional, pero no es una ley de reforma tributaria tradicional. Su objetivo expreso, y así se ve a lo largo de su articulado, es el de tener un desarrollo sostenible. La ley no es solamente recaudatoria, es una ley que combina la reactivación económica sostenible con la acción climática, y por eso usted ve a lo largo de su contenido una cantidad de normas generan exoneraciones de impuestos, por ejemplo, para todo lo que son las deducciones y beneficios tributarios para las inversiones en todo lo relacionado con la acción climática, con la transición energética. Tenemos una importante adición al impuesto del carbono para ver si vamos descarbonizando la economía, el Fondo de Acción Climática para mitigación y adaptación, y el estímulo de la economía circular. Se le elimina el IVA a los vehículos eléctricos y se genera un impuesto a todos los plásticos de un solo uso. Y ello va acompañado de una cantidad de reducciones de tarifas para las empresas, personalidades jurídicas, especialmente para las pequeñas y medianas, y exoneración de impuestos para los startup tecnológicos. Regula, por ejemplo, la importante área del fintech, que para que pueda prestar sus servicios financieros de mejor manera dentro de un ambiente estructurado, y genera unas rentas necesarísimas. ¿Qué tal eso de que los juegos de azar no están pagando impuestos cuando son por vía virtual? O el hecho de que industria y comercio y el predial, que son unos impuestos de nivel territorial, están en unas tarifas, especialmente los predios de alto valor, que resisten una mayor capacidad de tributación para financiar el gasto local. Entonces yo veo aquí un esfuerzo muy grande de combinar reactivación económica a través de beneficios tributarios, acción climática, nuevos y novedosos sistemas de financiación, especialmente en lo relacionado con los avances tecnológicos, y desde luego, pues, impuestos, porque sí, si un Estado no aumenta los impuestos, especialmente a quienes tienen capacidad de pago, pues no va a poder financiar
ninguno de sus objetivos, como el de la seguridad, claro, que tanto está de moda en esta época, y desde luego la inversión pública social, que sí, es estratégica en un país con tantas desigualdades y tantos nichos de pobreza, sí, a lo largo y ancho del país. Bien, esta es la argumentación desde el pacto histórico. Senadora Paloma Valencia, entonces, ¿ustedes qué le responden? Porque dice la senadora Clara López que se necesita un esfuerzo para este recaudo, si no, pues tampoco va a haber de dónde invertir. ¿Qué le contesta? Adelante, senadora. Es que yo creo que hay que hacer un esfuerzo en reducir la burocracia, porque es que entre entonces, no sé si usted puede parar un poquito el vehículo, por favor, porque es que es muy difícil la comunicación y para que la podemos... Es que no, el problema es que en el centro no hay señal, no es el vehículo como la señal del centro, que es brutal. Bueno, adelante, la escuchamos. Lo que yo quiero decir es, claro que se puede reducir el tamaño del Estado. El gobierno del año 23 al 24 aumentó el gasto burocrático en 9.5 billones de pesos. Es el aumento más grande que ha tenido Colombia en los últimos 10 años. Y en este gobierno, en este nuevo presupuesto, aumentan el gasto de funcionamiento del Estado en más de 19 billones de pesos, que es una cifra increíblemente alta. Entonces, yo sí creo que el gobierno, antes de pedir plata, lo que tiene que tratar es de reducir los gastos. Acordémonos que este gobierno ha creado más de 12.000 cargos solamente en la DIAN, que ha creado, como lo denunció el concejal Briceño, una cantidad insostenible de contratos de prestación de servicios. Pero yo quiero hablar de algunos de los impuestos que me parece que son sumamente graves para los colombianos. Por ejemplo, el régimen simple. Régimen simple ha permitido que las cafeterías, que las peluquerías puedan estar pagando y pagando de una manera muy razonable, porque pagan bimensual en tarifas que van desde el 1.8 hasta el 14%. Con la derogatoria de ese régimen simple van a empezar a pagar entre el 15 y el 20% de impuestos los negocios chiquitos de este país. Eso no tiene ningún sentido, les va a complicar la vida. Va a crecer la informalidad. Pero lo otro que me parece muy grave es el tema del aumento del impuesto al carbono, porque es que cuando, digamos, se creó el impuesto al carbono, claro, se entendía que era para descarbonizar. Ahora, es que estamos teniendo la señal está muy, muy mala y es muy importante poder escuchar cuáles son sus argumentos y su perspectiva sobre esta reforma tributaria. Pero mientras hacemos un tercer intento, quiero volver con la senadora López. Senadora, usted mencionaba el tema de ese componente verde que es fundamental y que precisamente es lo que hace ese cambio en la reforma tributaria, pero varios expertos economistas aseguran que ponerle este tipo de colores a la reforma tributaria puede afectar esa confianza inversionista que pueda llegar a existir. ¿Qué opina usted al respecto frente a lo que han dicho exministros, ANIF y demás? Es que si nosotros seguimos evaluando todo como si el mundo no estuviese cambiando, como si no existiese el cambio climático, como si no hubiese, que lo vemos aquí, cuando en un agosto nos estábamos quedando sin agua para el año entrante en Bogotá. Entonces, fíjese usted, esto del cambio climático es en serio, y lo que está buscando esta reforma tributaria no es más ni menos que generar reactivación económica, pero en clave de sostenibilidad. Entonces, fíjese usted, si usted no acompaña, la doctora Paloma habla como si esto fuera solo para recaudar recursos, para recaudar impuestos. No, es para reorientar la acción económica hacia la transición energética con las nuevas tecnologías y con exenciones y beneficios tributarios para orientar la inversión privada hacia esos sectores. No creo que el sector privado esté en contra de recibir esos enormes beneficios, como deducciones fiscales del 50% para proyectos de energía renovable certificados. No creo que se opongan a que haya un fondo de acción climática o que se estimule también tributariamente la economía circular, o que se exima del IVA a los
vehículos eléctricos. Es que esta es una reforma tributaria de un puño absolutamente distinto. Sí. Y respecto del impuesto al carbono que estaba planteando la doctora Paloma, mire cómo sucede. Sí, es un impuesto a la emisión de carbono. Cuando usted adquiere, compra o utiliza combustibles fósiles, usted emite toneladas de carbono al ambiente. Entonces le van a cobrar un impuesto por tonelada emitida. Sí, eso permítame, son estándares internacionales. Ese es lo que se pretende. Lo que pasa es que ya se nos acaba el tiempo, senadora, y queremos darle la palabra finalmente a la senadora Paloma Valencia. La respuesta al presidente Gustavo Petro, que dijo que si no se aprueba el presupuesto, la Constitución dice que el gobierno lo decreta. ¿Qué dice, senadora Paloma? $5 por tonelada emitida, cuando en otros países se están haciendo 37 millones o en 50. Sí, senadora Paloma Valencia. No, mire, yo primero quiero decir que el tema del régimen simple para las empresas es gravísimo, porque eso va a crecer la informalidad y a generar que los pequeños empresarios, las peluquerías, las cafeterías que hoy son formales, que están pagando entre el 1 y 8 y el 14%, van a empezar a pagar entre el 15 y el 20 sin las condiciones donde todos los impuestos adicionales estaban incluidos. Me refiero, por ejemplo, a la tasa bomberil, al pago de avisos y tableros, los impuestos de industria y comercio. Es decir, eso es sumamente grave, porque es que régimen simple de tributación fue un gran avance para este país. Pero en la materia verde yo tampoco estoy de acuerdo con lo que dice la senadora Clara. Mire, cuando sacamos los impuestos al carbono, yo logré mi proposición que el 100% del impuesto del carbono se destinara a la materia ambiental.